Seguimos en primer plano, como cada jueves, analizando justamente la actualidad departamental en materia política. En este caso, estamos llegando lentamente a la recta final por los días que faltan menos de 3 semanas, casi dos y monedas, semanas previo al referéndum del 27 de marzo. Es así que este viernes ya está anunciado, en palabras cruzadas lo anunció María Noel Rodríguez por la comisión Salto Vota Sí, la llegada del senador Óscar Andrade a la ciudad de Salto y va a tener algunas reuniones con los vecinos. También se está anunciando que el lunes próximo va a estar el senador Jorge Gandini del Partido Nacional, también haciendo prensa con reuniones varias en defensa de la LUC. Ahí usted está viendo cómo los senadores de la República, unos del Frente Amplio y otros del Partido Nacional, y de también como estuvo, así como también como estuvo el fin de semana pasado, de legisladores del Partido Colorado, en plena campaña en defensa o contrario a lo que es la ley de urgente consideración. Dentro de este marco, rápidamente les digo de que los jóvenes del Partido Colorado patearon el tablero convocando a un debate entre el intendente Andrés Lima y el secretario general del Partido Colorado de Salto, el doctor Pablo Perna, por entender de que como ambos son abogados, estar en la misma jerarquía como para poder debatir, porque uno es el principal referente del Frente Amplio y Perna es el principal referente del Partido Colorado, por lo que convocan a debate. Seguramente la respuesta del intendente Andrés Lima será algo similar también a la invitación que tuvo de parte del senador Germán Coutinho en su momento para debatir sobre la ley de urgente consideración. También, antes de comenzar este ciclo de encuentros por primer plano, nos enteramos de que los intendentes del Partido Nacional, reunidos en el honorable directorio del Partido Nacional, decidieron convocar o empezar a convocar a debates a los intendentes del Frente Amplio, cosa que estamos viendo en retiradas oportunidades. Yamandú Orsi ya dijo que no debate, lo manda el ministro de Ambiente a trabajar por el tema de los vertederos y todavía estamos a la espera a ver qué es lo que decide el intendente de Salto, si va a debatir o no con quien se lo proponga. Hasta acá este breve informe en primer plano, seguimos de esta manera.